¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos nuevamente a 7 Days to Die, la versión 1.0. Y estoy aquí ya, bueno, teniendo en cuenta de que nos queda poco ya para las hordas, bueno, el último día, digamos, para la horda. Estoy aquí viendo, a ver, este tema de las torretas, que nos pedía, porque, a ver, posiblemente, bueno, voy a hacer una. Porque me gustaría ponerlo, como ya me hemos dicho, terminar haciendo, no sé si tengo partes de escopeta. A ver si tenemos algunas por aquí, porque partes de escopeta tengo nueve, tengo para dos entonces aquí, ¿verdad? Sí. A ver si podemos terminarlo haciendo 15-30. Poniendo las escopetas, poniendo torretas de escopeta, bueno, poniendo torretas de lo que haga falta en realidad, no solo de escopetas, para que se encarguen ellos de los zombies. Nosotros nos quedaríamos ahí mirando cómo se ponen las botas, las torretas. Vamos a ver qué es lo que... ¿Qué me falta? Ah, es acero, no hierro. Vale. Vale, es acero. Vamos a llevar esto. Y venga, vamos a hacer aquí, a ver, 8 minutos. Venga, que me haga una por aquí. ¿Por qué no puedo hacer otra? ¿Por qué no puedo hacer otra? A ver. Ah, sí, puedo hacer otra, vale. Y otra por aquí. Entonces, y la torreta de metralleta. Obviamente me pide lo mismo, ¿no? Más o menos. Bueno, no, sí, casi lo mismo. Solo que en vez de parte de pistola, que no sé si tengo tantas. Tengo 13. A ver cuántas me pedía. Me pide 4, sí, o sea que podemos hacer 2 y 2. Sí, podemos hacer 2 y 2. Vale, puedo hacer de metralleta. Venga, fabricamos una por aquí. Y tenemos para otra, ¿no? Sí. Y otra por aquí. Torreta de metralleta, ¿no? ¿Qué me falta? Tengo aceite, vale. No tengo más. Ah, coño, digo, no tengo más, yo tengo un huevo de aceite, vale. Creo que ya, ¿no? A ver. Tengo. No. Ah, este me pide 2 sensores de movimiento. Entonces no tengo. 2 sensores de movimiento me está. No, me pide 1, tío. ¿Qué estoy diciendo? A ver, vamos a arrastrar porque no sé qué me está faltando. Ah, 0, vale. Vale, un poquito más de acero, ok. 45, bien. Vale, ¿esta tarda cuánto? 6 minutos, vale. Hacemos una de estas, vale. Ya están aquí estos aquí, yendo por culo. Una ardilla, ¿no? Sí. Por aquí. Venga, que quédate quieto tú. Es que idiotas son. Venga aquí, tarado. Puñetero mamarracho, venga, sí, suban por la escalerita, vengan por aquí, eso es. Venga. ¿Y dónde está? El que está vomitando ahí, escupiendo. ¡Oh! Pedazo de idiota, ¿dónde estás? Ah, míralo. Este y el primo, los dos. Esta es una horda errante que andaba dando vueltas por aquí. Y nada, se encontraron con el follón y dijeron, ah, mira ahí, hay cachengue por ahí, vamos. Mira, dos bolsitos me han soltado aquí. Vale, ¿esto qué es? Atuendo de minero, vale, voy petado, para variar. Para variar voy petado. Mira, 8 de piedra, chao. Venga, por aquí. Vamos a ir soltando cositas que de esta manera no puedo mandar por la vida con tanta cosa encima. Vale, esto va a tardar un ratito mientras... Vale, me he dejado aquí yo haciendo una de... Ah, son 46. Tú. Vale. Yo, coño, pero a ver qué ha pasado aquí. Vale, qué ha pasado, que no tenía los materiales. Vale. Me da igual, total, hasta que no termine la otra. Esta no se puede hacer. Vale, tenemos las dos y las dos. O sea que vale. Vamos a ir soltando cositas. Así nos liberamos un poco de todo este follón que tenemos encima. Y nada, y continuamos. Vale, estamos, gente. Vamos a. Nos vamos a animar a decir a ver si cogíamos algo o no. Para esto le quedan 2 minutos. Vamos a ir abajo. Mientras tanto, tengo... No, gasofa necesito. Vamos a ir abajo para... La tengo aquí. Vamos a ir abriendo los bloques. A ver dónde vamos a ir poniendo las demás torretas. Supongo que las pondré al lado directamente. No me voy a complicar demasiado. Vale, es por aquí.
Vale, supongo que las pondré aquí al lado y ya, directamente. Y ya está, ¿verdad? O sea, una al lado de la otra. Total, van a ir desde... Sí, aquí mismo. Las voy a enganchar directamente de aquí. No creo que las haga a continuación de las otras. Así van independientes unas de otras. Vale, perfecto, gente. Tenemos ya los sitios donde van a ir. Ahí tenemos todas. A ver, ¿esto cómo está? Vale. Como aquello está desactivado, vamos a desactivar aquí. Después lo vamos a activar todo para ver la potencia que tenemos exacta, para ver que no estemos usando de más. A ver si tenemos alguna ya. No, que tenemos que agarrar la herramienta de electricidad, que la tendremos aquí, seguro, claro. Tenemos 200, no una. Vale, esto por aquí, y aquí todavía no ha salido nada, ¿no? 24 segundos y 30 segundos. Vale, esperamos unos segunditos, por lo menos llevamos esto y vamos conectándolas. Vale, tenemos la primera y esta que va a salir en 2 segundos y la tenemos. Vale, tenemos las dos ya, gente, la he cogido, no sé. Sí. Vale, vamos a ir poniendo estas primero. Por cierto, hay que llevar, estas son de escopeta, así que hay que llevar... Yo no recuerdo cuántos cargaban estas, pero creo que son 3 de 150. Creo que era algo así, así que vale, ahora lo veremos. Pondremos, por ejemplo, en esta de aquí, supongo. No, en esta de aquí vamos a ponerla. Vamos a poner aquí una. Es que no sé dónde está apuntando. Vale. Ahí. Y la otra la pondremos en la esquina contraria. En esta no. Como tenemos 2 y 2... Para que tengamos dos de escopeta apuntando de diferentes lados. Vale, y aquí. Entonces, vamos, primero que nada, vamos a cargarlas. Mira, vamos a cargarlas, que son... Sí, 3 de 150, ok. Vale, ahora, a ver, ¿cómo estamos con el tema de cables? Yo creo que puedo venir desde aquí. Aquí. Ya tengo esta conectada. Y esta de aquí puedo venir lo mismo desde aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Tenemos estas dos conectadas. Ahora vamos a, de todas maneras, ahora vamos a ir aquí. Vamos a conectar solo las torretas, no la electricidad, porque no me quiero electrocutar, porque no. Porque no me quiero electrocutar, obviamente. Las torretas son estas. Obviamente está apagado porque no está encendido arriba. Así que ahora lo encenderemos. Y le echaremos el vistazo. Vale, vamos a enchufar y va a conectar aquí. Activamos. Vale, aquí tenemos 100 vatios ahora mismo. No está conectada la electricidad. Después tenemos que probar con la electricidad. Pero vamos a mirarlo. Que esté todo conectado en condiciones. Que apunte bien. Vale, está perfectamente bien apuntando. Bien, 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 bien. Nos juntamos ahí. Esta también está en condiciones. Vale, por cierto. Vale, sí, esto está bien. Vale, está todo bien, gente. Vamos a buscar entonces las siguientes dos. A ver, no sé si estarán ya. Y ya las conectamos también. Vale, por supuesto necesitamos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale, igual creo que arriba tenemos más, pero bueno, por si acaso. Vale, quedan 3 minutos. 3 minutos todavía le queda a esto, vale. Pues nada, vamos a ir haciendo esto. Por hacer algo, mientras tanto, esos 3 minutos que quedan. Y aquí metemos esto. Mira, solamente 3 me dio. Bueno, 3 que son. De todas maneras, ya esto ya no vamos a tener demasiada importancia. A ver, voy a comentar una cosa así al pasar, como que no quiere la cosa. Esto está listo también. Pues sí, está listo ya. ¿Sí? Vamos a hacerlo. A ver, yo estoy comentando lo de la siguiente serie que queremos hacer. Hay una nueva alternativa que puedo plantear, teniendo en cuenta de que tenemos esta serie bastante avanzada y demás, y para no empezar una de cero,
que tampoco me importaría para nada a mí, al contrario, creo que esto me motivaría por el hecho de tener que empezar a buscarlo todo otra vez y demás, empezar de cero a hacer todo, que la verdad es que me divierte más, la verdad. Pero bueno, también dejo la alternativa, como no vamos a... como cuando terminemos, supongo que esta, que haremos, ya lo he comentado, haremos algún episodio donde terminaremos el resto de cosas y demás. Le daremos una semanita de descanso, más o menos, al juego, y después comenzaremos ya con la siguiente. La cuestión es, como alternativa, pero vamos a buscar cultivo, que tampoco tengo mucha semilla. De estas y estas, vale. Vale, tengo que hacerlo de cosas, que eso me lo vamos a dejar para el episodio final, hacerlo de aquí, ponerle la barandilla y demás. Una cosa que se me había ocurrido es directamente, gente, a ver si les interesa, si les gusta o no la idea, es hacer continuar esta. Como ya tenemos un montón, lo tenemos avanzado, tenemos un montón de material y demás, el hecho de hacer lo que quiero hacer, que me va a llevar quizás hasta más material que el que hemos usado aquí, o sea, imagínense lo que se me está ocurriendo en la cabeza, ¿no? Quizás hasta más material que es que estamos usando aquí, me lo llevará a hacer la siguiente locura que se me acaba de ocurrir. Quizás si continuamos esta tendremos la ventaja de que ya tenemos mucho material, tenemos bastante avanzado y bueno, no tendremos que empezar no tan de cero, o sea, no de cero, teniendo todo ya. Obviamente tendremos que poner las máquinas a trabajar otra vez a full porque no nos va a alcanzar lo que tenemos, o sea, eso es para que se den una idea de la locura que se me acaba, que tengo en mente. Pero bueno, no sé, eso yo lo dejo a criterio de cada uno. Como tenemos una semana, sé que no hay mucha gente que me ve y no hay mucha gente que pueda opinar al respecto, porque bueno, vuelvo a repetir, no hay mucha gente que me vea, entonces seguramente tenga pocos comentarios al respecto, pero bueno, lo dejo a criterio de cada uno. Yo no voy a decir qué es lo que voy a hacer hasta que no empecemos la serie nueva o continuemos esta con esa nueva idea. Pero les comento que es mucho más, seguramente me lleve mucho más material que esta, teniendo en cuenta todo lo que la bestialidad que hemos hecho aquí, ¿eh? Porque es enorme lo que quiero hacer. Mira que lo he dejado ahí clavado. Es que era muy pesado, tú. Era muy pesado. Great to see you, mouse, as you wish. Era muy pesado. Y te tengo que bloquear ahí para que no me jodas. Pero bueno, eso lo dejo a criterio de ustedes. Vale. El que tenga ganas de comentarme, que me lo comente y me diga, no, continúa esta con esa idea o empieza una de cero con esa idea. Pues eso lo dejo a criterio de cada uno, gente. Que si me quieren contestar, tendremos una semana. Luego de una semana evaluaremos qué hacemos. Si continuamos esta con esa idea loca que tengo o empezamos de cero. Con esa idea loca que tengo también, obviamente. Pero bueno, ya eso lo iremos viendo. Nada, vamos a continuar por aquí, eso ya lo dejamos así pendiente en el aire y ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, vamos a continuar por este lado, que ahora mismo tenemos que poner esta, que iría aquí precisamente, y esta va del otro lado. Aquí. Ahí mismo. Vale, entonces, primero, cargamos. Bloqueamos y ahora vamos a... Vale, esta viene desde aquí, vale, entonces es que desde aquí sacamos una para esta. Vale, y esta está, no está encendida. ¿Por qué? Y esta tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no está encendida? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué si estas sí están encendidas? Ah, no, están encendidas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, gente? ¿Será por lo que lo mismo bug del otro día? Que se desconecta si está esto encendido. A ver, vamos a mirarlo porque es posible que esto esté... Yo no me acuerdo cómo lo he dejado, pero... Claro, está encendido. Si lo apago... Me parece que el problema está aquí, gente. Está ahí en esa parte de ahí que... si esto está encendido... A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Creo que es ahí el problema, tío. No le encuentro la relación... Pero bueno, nada. Si no funciona, no funciona. No nos compliquemos demasiado, ¿verdad? Vale, eso ahí. Esta está conectada también. Si bueno, bueno, está apuntando a cualquier lado, vamos a apuntarlo un poquito mejor. Vale. Y ya está cargada esta, ¿no? A ver, sí. Vale, está con la munición bloqueada, está todo bien.
Vale, la siguiente, que sería ya... Vale, espera, vamos a echar un vistazo a esta. Están, están apuntando para cualquier lado, no sé por qué. Ahí está. Vale. Y la última que iría, que sería esta de aquí. Que por algún motivo no está... Ah, bueno, no está conectada, claro. No está conectada, porque esta sí está funcionando, ¿no? Sí. Vale. Vale. Entonces esta hay que conectarla, que iría desde aquí. Aquí. Vale, y ahora sí, ¿verdad? Perfecto, vale. La apuntamos un poquito mejor. Y nada, gente, ya tenemos 6, 8 torretas. Una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad lo que hemos puesto aquí. Esto entonces lo podemos ir apagando, lo que sí, pero vamos a ver cuánta corriente tenemos ahora. 130. Tenemos menos, menos de la mitad de lo que esto consume. Así que de momento estamos bien. Vamos a conectar la electricidad. Y vamos a ver con todo conectado qué consumo tiene esto ahora, ¿vale? Abajo. Vale, eso sí, lo tendremos que ver por aquí, porque ahí nos vamos a electrocutar, si no. Vale, ahora mismo estamos con 257, o sea, estamos bien. Estamos bien, lo que pasa es que, claro, esto bajará rápido, pero bueno, teniendo en cuenta la cantidad de baterías que tenemos, pues nada, nada mal, gente. Estamos muy, muy bien, 257, hasta le podemos poner alguna cosita más. No lo voy a hacer porque prefiero que esto tampoco tenga tanto consumo. Yo creo que con esto estamos bien. Sí podríamos haber puesto luces y demás, pero bueno, esas son cositas que tampoco vienen mucho al caso ahora mismo. Así que nada, esto lo vamos a dejar. No, vamos a dejarlo encendido. Total, cuando encendamos allí, ya directamente se active todo. Vale. Y listo, gente, esto lo tenemos ya. Son las 6 de la mañana. Una cosa que voy a hacer como última cosita del día, de este día. Bueno, como última cosa, como cosita que quiero hacer. A ver, el dinero que tenemos no le vamos a dar demasiado uso, la verdad. Si tengamos en cuenta de que ahora mismo... Pero me lo voy a llevar todo, todo. Si tenemos en cuenta ahora mismo la cantidad de pasta que tenemos y que tenemos todo, no le vamos a dar demasiado uso, así que nos lo vamos a llevar. ¿Qué tenemos? Casi 100, bueno, tenemos 80, 90 mil pavos, es una barbaridad. Vamos a ver si encontramos algún panel solar y lo vamos a comprar. Vale. No sé por qué voy con esto cuando con la moto podemos ir más rápido, pero bueno, yo qué sé. Ya que fácil se sale ahora, ¿eh? Y ahora tendremos mucho mejor la... Lo voy a dejar abierto. No creo que se me cuele nadie, tío. No creo que se me cuele nadie. Vale, quiero comprar más paneles solares porque quiero dejar los paneles solares activos. Como ahora lo hemos diferenciado con el tema este del bueno, el interruptor ese que le hemos puesto. Podemos hacer... conectar otras cosas. Panel solar, ¿tenés tú? Sí, mira, tiene un panel solar. Vale, vamos a hacer una cosa. Pero ahora vengo, vamos a ver todo. Porque ya tengo dinero, pero tampoco te lo voy a estar regalando todo si puedo ahorrarme unos dinerillos, ¿verdad? Por supuesto, tengo yo puesto mi casquete polar, ¿o no? A ver dónde lo tengo yo, mis cosas. Mi casquete con el purete, sí. Vale, tengo más, o sea, si pide 46.000 pavos, tío. Entonces, ¿cuánto? Yo flipo, de verdad. Flipo, en serio, ¿eh? Esto es para intercambio y este es para comprar. Vale, sería un 10-15% más. Lástima que no tenemos aquello. ¿Y tenemos algún punto? Tenemos uno, pero creo que no podemos poner ya mejor trueque. Tenemos dos. Claro, ya no puedo ponerme un tercero, pero necesito nivel 5. Vale, da igual. Bueno, no importa. Compramos lo que sea, lo que no, lo que podamos, lo compramos igual, gente. Es un 15% menos, más 10 que tenemos, más otro 10, un 25% menos que nos sale. Entonces, ¿cuánto saldría esto? Espera, voy a hacer una cosa. Voy a quitarme el casco. Vamos a quitarme el casco y quiero ver cuánto me pide con ese 10% menos. A ver. Sí, ya, lo que tú digas. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿verdad?
Ya ves lo que me pide, 51.000, tíos. Es una barbaridad, vale. Y eso que tenemos un 10% metidos, Deja, no me voy a ir todavía, no. No me voy a ir. Deja de echarme, macho. A la leche tiene el tío, hermano. Venga, nos tomamos uno. Nos tomamos uno. Verdad que nos pudimos haber hecho una bebida, pero tampoco vale la pena, gente, por lo que vamos a hacer. El panel solar, digo, ¿qué va a ser? Este, ah, mierda, tío, tío, me tomo. No, ahora vengo, tío, no me lo voy a llevar, es que soy idiota, es que me he dejado el dinero en la moto. Venga, dame el panel solar ese tan bonito. No. Te voy a dejar 37.000 pavos, atontado, así que deja de insultarme y de maltratarme, venga. Vale, ¿qué más tenés por aquí? No creo que no tenga mucho más, creo que ya lo hemos comprado, ¿no? En realidad, mira, puño furioso, me lo voy a llevar los tres porque me salen barato y de paso ya, mira, esquema este también que no lo teníamos, me lo llevo. Mira, cazador de lanzas, creo que este es el último que nos queda para completar alguno, porque bueno, siempre nos queda uno en cada uno, así que... Vale, saeta explosiva podríamos hacer también, igual, bueno, de todas maneras ya es que tampoco, no creo que valga demasiado la pena ponerme a hacer cosas que ya no le... Mira, torreta automática, mira, aquí tenía de escopeta dos más. Foco, mira, voy a comprar... Ah, bueno, uno, porque no tiene más. Voy a comprar uno, así lo ponemos también, gente, así iluminamos por lo menos la parte interna, la parte donde están estos, donde se ponen siempre. Vale, ya no tenés más nada que me interese, supongo, a ver, una miel no. Y la verdad que no sé si irme a Yen, la verdad no me apetece demasiado irme hasta Yen. No, venga. Ahora me agradece y me trata bien, bueno, no tan bien, pero bueno, ahora me agradece el asqueroso, ¿sabes? Después de reputir. Vamos a una corrida hasta Yen, gente. Vamos a ir a una corrida hasta Yen y vamos a ver simplemente a Yen solo, ¿eh? No voy a ir a ningún otro vendedor, solo a Yen, a ver si tiene algún otro panel solar y qué es lo que tiene. Fijaros la velocidad que llevamos ahora, ¿eh? Yo no sé si se notará o se darán cuenta demasiado, pero se nota la diferencia. Yo al menos veo en el movimiento de... Se nota que vamos más rápido, vamos. O sea, vamos más rápido ahora con el Supercharger ese, ¿eh? ¿Qué tal, Jen? A ver, rápido que se... Así a ver si podemos aprovechar esto. A ver, no tenés paneles solares tú. Vale, da igual, no, tampoco pasa nada. A ver, de aquí, ¿qué tenés? Trampas, focos tampoco tenés. Vale, a ver, libros. Uf, ni uno, tío. ni un libro que me sirva, vale. De aquí tampoco, ¿verdad? Ni una mía me exige el olvido. Que es verdad que no nos tomamos lo del elixir del olvido, ¿eh? Ese es otro detalle que no tuvimos muy en cuenta. Vale, miel, dame las dos. Cartucho de munición tampoco. Poco tenés. No. Tiene, ah, sí. Coño, sí, tiene cartucho. Tiene 190 cartuchos de bala, vale. Y ya está, nada más. No sé si algo más que me interese. No. No. Nada por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más buscamos? Es que estoy pensando a ver qué más buscamos, a ver si me acuerdo. Y si veo así algo, bueno, libros, obviamente paneles solares. Platón, cartuchos, son las cosas que por lo general buscamos. Bueno. No tenés nada, Jane. Tía, gracias, tía, ¿eh? Gracias por todo. Vale, nos vamos, gente. Vamos a leer esto. Vamos a leer esto. Bueno, ¿eh? Como visto, ha saltado ya otra campanita. Era evidente que iba a saltar. Y nada, nos vamos para casa. Vamos a poner ese farol. Bueno, el foco. Y nada, y a prepararlo todo ya. Dejarlo todo lo más preparado posible para la horda. Y ya está. Vamos a poner el panel solar. El panel solar lo quiero poner porque, como bien decía, ahora tenemos separado lo que es la corriente que manda el panel solar hacia abajo por un pipote de estos, ¿no? que difiere la corriente de un lado a otro. Entonces, de ese pipote podemos sacar corriente para meter dentro de la base y podríamos mantenerlo encendido. Los paneles solares y no afectaría abajo porque lo podremos encender y desconectar y apagar con el interruptor. Así que nada, ya le podemos poner luces de dentro. Quiero conectar la torreta de escopeta que está afuera, la quiero conectar directamente también y dejarla siempre encendida. Me parece una buena opción.
para cuando vengan estos, que la torreta se ponga las botas y los vaya echando. Me la pude haber comprado y poner otra por ahí, pero bueno, da igual. Por cierto, ¿cuántas gallinas llevamos? Acabo de matar otra gallina. A ver cuántas llevamos ya. Todavía nos faltarán un huevo, pero bueno, vamos bastante... Mierda. Vamos bastante avanzados con el tema de las gallinitas ya, ¿verdad? Sí, 30. Bueno, bastante avanzado. Me quedan 20 todavía. Me quedan un huevo, pero bueno. Vale, gente. ¿Saben qué voy a hacer? Mira, me voy a tomar uno de estos que sea para meterme un 10% más. Y le vamos a comprar esa torreta que tenía este. Y la vamos a poner fuera también. Una cosita que me he quedado aquí pendiente, tío. Eso vengo. Este, mira, 5.000 pavos. Pues mira, me la llevo igual, ¿eh? Me llevo una, ya está. Una ponemos, tenemos puesta a un lado y ponemos otra del otro y ya está. Mira, me la voy a llevar también. Gente, tenemos el dinero. El dinero hay que gastarlo en algo y al final lo tengo ahí sin utilizar para nada. Así que... Y va a quedar ahí sin utilizar para nada. Pero bueno, así por lo menos le damos un uso al dinero. Y vamos a poner, con el tema de este, ahora ya lo he dicho, con el tema de que tenemos ahora otra panel solar. Vamos a poner ahí... Mierda, esto ya se ha bugueado, ¿no? Claro, sí. Yo digo, si lo dejo abierto quedará bien puesto, pero no, se buguea de vuelta. O sea, imaginaros si ponemos el automático con las cámaras, gente. O sea, estaríamos puteando porque llegaríamos, nos detectaría, lo vería todo y no funcionaría. Y nos daría un dolor de huevos que no veas, ¿eh? Porque... Bueno, porque sí, porque no va bien. Vale, entonces vamos primero que nada arriba, vamos a poner el nuevo panel solar que tenemos. Creo que esto hay que apagarlo. Desactivamos, sí, y ponemos otro más. 47 tenemos ahora, gente. 47 vatios. Entonces, yo lo que decía es, como nosotros tenemos aquí el pipote este, de este pipote podemos sacar ya a otro pipote que podríamos poner dentro de la base y poner luces. Como por ejemplo, vamos a hacerlo. Es más, vamos a hacer un pipote. No, espera, vamos a hacer uno. Esperen. ¿Cómo se llamaban estos, tíos? Que ahora tengo que encontrar el nombre porque nunca me acuerdo. ¿Cómo se llamaban? Relé. A ver. Relé con. Ah, relé con cable eléctrico. Vale, no lo pensé que decía. Porque hay unos que son relé. Relé con temporizador. Vamos a hacer uno o dos. Vale, vamos a hacer cuatro, yo que sé, cuatro. Vamos a hacer cuatro para allá para que nos queden y tenerlos. Mientras tanto, vamos a hacer este mismo dibujo del otro lado. O sea que necesitamos bloques de hormigón que no tenemos, pero sí tenemos 55. Vamos a llevar esto por si hace falta. Y vamos a ir poniéndolos, pero también vamos a llevar... no llevar nada, no necesitamos más nada. Creo que no necesitamos más nada, creo que con esto podemos. Esto es para así hacer cosas durante el día hasta que empiece la horda. Pero así de paso también hacemos cositas. Vamos haciendo algunas cositas que yo quisiera hacer. Vamos a copiar este y vamos a poner... No. Vale. ¿Cuántos son? Uno, dos bloques más, ¿verdad? Sí. Así hacemos exactamente igual. Perfecto. Entonces aquí va a ir... No llegamos, ¿no? Vale. Ahí va a ir la torreta. Si puedo llegar... Vale, tengo que volver a subir. Vale, aquí va a ir una de las torretas. Entonces ponemos... Yo creo que ahí. Vale. Yo creo que ahí está bien. Entonces, ahora. No era la idea, pero bueno. Vamos a mirar. Tenemos que poner un relé. Vale, tenemos que coger relé. Vamos a coger estos y estos. Los temporizables voy a poner dentro de la casa para la luz de interior. Así que la ponemos, por ejemplo, para que sea a las 10 de la noche se enciendan y se apaguen a las 4 de la mañana. Una cosa así. Pero esto los vamos a poner. Vamos a poner un relé aquí. Por ejemplo.
aquí y yo no sé cuántos se pueden, cuántos cables salen de aquí. Puede salir otro más, vale, sí. O sea que este lo podemos poner aquí y este ahí. Y esperen, vamos a hacer una cosa también. Vamos a quitar este. Perfecto. Y vamos a sacar de aquí. Llega hasta allí. Vale, perfecto. Creo que ahora están las dos torretas funcionando, gente. Perfecto, lo tenemos, sí. Vale. Entonces, vamos a poner esta por aquí, así. A ver. La idea cuál sería, sí, esta. Aquí. Vale. Hay que ir a traer cartuchos, obviamente. Vale, no voy a llegar, ¿no? Vale, claro. Vale, hay que traer cartuchos. Y tenemos las dos torretas funcionando. Y las torretas ahora están funcionando con paneles solares. O sea que ahora van a estar todo el tiempo funcionando con paneles solares. Así que no. Vale, que no. No nos afectan absolutamente en nada. O sea, ahora estarán todo el tiempo funcionando por su cuenta, sin gastar corriente, sin tener que estar encendiendo ni apagando nada. Y no está consumiendo nada, o sea, más que energía solar. Vale, esta es para aquí. Vamos a ponerle 1, 2, 3. Y bloqueamos. Vale, y la otra también está funcionando, en teoría, vamos. Perfecto. Y está apuntándome a mí. Ahí, mírame ahí, Alteo. Vale, esta la podemos poner. Si esta apunta para allá, esta la podemos apuntar para allá. Y ahora nos faltaría otra torreta más que la podríamos poner. Ahora veremos que apunte para acá. Que no sé dónde la podríamos poner. Por ejemplo, por este lado, a lo mejor. Tendría que ir más o menos por aquí, por ejemplo, o aquí, aquí en esta esquina no estaría mal. Por ejemplo, si yo quito, por ejemplo, a ver, este bloque de aquí, la poníamos ahí dentro, apuntando para aquí. Venga, vamos a ponerla aquí. Vale, ahí la tenemos. Vale, vamos a hacer una cosa antes de hacer nada. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a arreglar esto. No tengo acero encima, ¿no? Vale. Y esta de aquí dentro la vamos a pintar, obviamente, con este material. Para que no desentone. Vale. Entonces, la torreta ahí iría ahí. Perfecto. Vale. Ahí la tenemos. Ahí, de ahí sí ya tiene mejor apuntado. Entonces, a ver, ahora sí podemos llegar desde, a ver, no sé si podremos llegar desde aquí. Creo que tendremos que poner otro relevo, hacer seguramente lo suyo, porque de aquí hasta allí no creo que llegue. Vamos, no, ya se puso en rojo, obviamente. A ver, desde aquí no tenemos que poner otro, gente. A ver, no llega ni, ay, qué lástima, tío. No llega, ¿eh? No, es que no lo veo desde aquí. Y aquí ya se me pone en rojo, claro. No, tenemos que poner otro relé. Tampoco es tan importante. Digo, tampoco es tan problemático. Vamos a lo ponemos, mira, supongo que aquí. Yo creo que desde aquí sí puede llegar. Si no, lo quitamos también. Tampoco pasa nada. Vale. Ha llegado, ¿no? Vale, lo tenemos, gente. Entonces vamos a... ¿y la muni? ¿No había puesto yo muni? No había puesto, ¿no? ¿Verdad? Vale, no. Vale, y ahora esto sí. Esto sí, que apunte más ahí. Que los mantenga más, un poquito más a tono aquí, por si vienen por este lado. Y ahora vamos a poner la munición. Y nada, ya tendremos ya torretas puestas para de vigilancia. Y ya está, o sea, esto... Estas pueden quedar encendidas siempre. O sea, se van a poner las botas. Se van a gastar ahí munición a lo tonto. Pero nos da igual. De todas maneras, las cartuchos, lo bueno que tiene es que no necesitan cartuchos de... 1, 2, 3.
No necesitan los cartuchos estos de coso, ¿no? De latón. Esto es solo papel, pólvora y plomo. Vale, siguiente. Vamos a poner un relé de contemporizador. Que lo vamos a poner, por ejemplo, no sé, por aquí. Por aquí, vale. Y aquí tenemos que poner, vamos a poner luces. Pero voy a poner las luces, esta, la industrial. De todas maneras a mí me da igual esto, ¿eh? Podemos hacer 4, sí. Venga, estas nos consumen tanto y no teníamos ninguna aquí, ¿no? Ah, tenemos 2, mira. Le vamos a ir poniéndolas. Podemos poner, por ejemplo, una aquí. Otra aquí. Otra por aquí. Y la última. Y la última, tenemos ahí, ahí. Tenemos una, dos, tres. Mira, vamos a poner estas tres de momento, gente. No nos vamos a liar demasiado. Entonces, la cosa es, tenemos ahí. Tendríamos que traer desde arriba, desde este, al de temporizador, que es este de aquí. Y de aquí distribuimos a todas las luces. Una por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Vale. Encendemos. Apagar. O sea, ahí está encendida. ¿Y por qué no está funcionando? A ver. Porque esto... Vale, hora de inicio a las 12, hora de finalización a las 12 del mediodía. ¿Y qué hora es ahora? A las 3 de la tarde, por eso no está funcionando. Vamos a probar si va. Vale, ahí están, ¿ven? Ahí están funcionando. Entonces, perfecto, funciona perfectamente. Entonces, hora de inicio van a ser las 10 de la noche. Sí, las 10 de la noche. Aparte esto nos va a marcar también, bueno, aunque nos marca la musiquita, pero bueno, también nos va a marcar un poquito esto. Y dice hora de apagado a las 4 de la mañana. Perfecto, gente, lo tenemos. Entonces las luces a las 10 de la noche, cuando sea de noche, se van a encender automáticamente, gastando solamente corriente del... Que va a ser solamente corriente del coso. Del coso, a ver cómo... Como hablo, soy un máquina, el coso del cosito del cosaco. Y... ¡Ah! Y esta nos quedó. Vale, podemos ir a instalar esta antes que... Vale, ¿qué horas son? Las 4 de la tarde, nos da tiempo. Venga, vamos a poner esta, a ver dónde la podemos poner. Esta me gustaría ponerla quizá en... a ver. En algún sitio donde la corriente... Digo, donde la corriente, donde... Quizá aquí. Ahí, apuntando para acá, que es donde más vienen los zombies, por donde más vienen los zombies. Ya tenemos estos de aquí que no los estamos usando, que tampoco los vamos a usar, ¿eh? No tiene mucho sentido, pero yo creo que aquí es un buen sitio, gente. Así me lo voy a enchufar ahí. Estas van a ir junto con las de arriba, que son estas de aquí. Vale, ahí estaría enchufado, obviamente. Vale, mira, mira la luz que mete esto, tío. Claro, esto es otra cosa. El problema es que no lo podemos apuntar, esto apunta hacia donde va. O sea, si hubiésemos bajado uno tendríamos un poquito malos, pero bueno, tampoco nos afecta. O sea, es simplemente una tontería más para poner y ya está, gente. Vamos a apagar esto. Voy a ir arriba un ratito mientras me preparo. Voy a dejar esto encendido para que vaya también cargando un poquito las baterías, un poquito más, que queda uno ahí a medio gastar. Y nada, vamos a ir guardando todo lo que ya no vamos a utilizar. Y vamos a prepararnos ya para la horda.
Vale, yo creo que estamos bien ya, gente. Aparte, tengamos en cuenta que si vamos a dejarla. Yo voy a llevar munición. Obviamente para tener. Pero, a ver. Yo, mi idea es encender las torretas y dejarlas que trabajen por sí solas y nosotros divertirnos. Llegado el momento, pues sacamos nuestras armas y nos ponemos las botas. Pero creo que lo suyo es eso. O sea, esa es la idea para eso. ¿Por qué se me apagó la luz? ¿Ah? Esa es la idea, por eso el hecho de poner las torretas. Pero bueno, llevamos de todo un poco por si acaso. Llevamos munición, llevamos cartucho. Cartucho hay que poner a hacer. Vamos a poner a hacer cartucho. No sé si tengo, a ver cuánto papel tenemos. A ver. Bueno, tenemos esta cantidad. Esto tenemos también un huevo. Pólvora tenemos un huevo. Vamos a poner a hacer, a ver, cartuchos de escopeta. Cajas. ¿Cuántas cajas? 6. ¿Y qué más qué me faltaría? Vale, nada, papel. Ya podemos hacer simplemente por separado otras 71 más, vale. Serían 600 de cartuchos. Parte de munición. Esto por aquí. Vale, llevo de todo por si acaso hace falta. De esto, acero. Llevo de esto, munición. Vale, llevo de todo, gente. Yo creo que voy bastante bien teniendo en cuenta. Vale, más abajo hay más cosas. Vamos yendo para abajo. De todas maneras, estas torretas de aquí de escopeta también, mientras vayan llegando los zombies, se van a poner las botas. Van a estar ahí disparando a lo tonto. A ver, aquí abajo no hemos venido en todo el día, en todo lo que va el episodio. Quiero ver un poquito qué es lo que hay, ya que estamos. Vamos a poner. Activamos esto. Vamos a activar esto. Mierda. Activar esto. Y espera, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tenemos aquí para poner? Mira, piedra, plomo, piedra y plomo. No hay nada más, vale. Y un poquito de esto. Y venga, y un poquito de esto por aquí. Venga, entonces vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a poner aquí. Piedra, no hay nada aquí. Venga, entonces vamos a poner esto por aquí. Aquí que tenemos metal y vamos a poner uno de piedra. ¿Qué más? Aquí plomo y esto por aquí. Vale, y aquí piedra. Venga, por cierto, espera, a ver. Arcilla. Vale, esto está. Vale, este por. Ah, vale, no tiene nada. Venga. Que no paren. Que quede todo trabajando. Total, nos da igual ahora que venga. Sí, de todas maneras va a venir de todo igual. Así que. Esto aparte, por si decidimos quedarnos aquí, ya tendríamos aquí. Mira, hay 1, 2, 3. Vale, ¿cuánto podemos hacer aquí de hormigón? A ver. 3176, está bien, tiene sentido. Vale, vamos a hacer 1050 por aquí. 1050 por aquí. Y el resto por aquí. Vale, así ya que trabaje todo. Total, ahora mismo me da exactamente igual que vengan Screamer, que venga quien quiera venir. Aquí lo estamos esperando gustísimos. Vale, vamos para arriba, vamos a ir cerrándolo todo. Vamos a ver, arriba está cerrado, no hay que cerrar todas estas puertas. Recordemos, no dejar nada abierto. Ah, espera, hay que cerrar. Hay que apagar arriba, que hemos dejado esto encendido arriba. Vale. Esto es importante ahora apagarlo, gente. Esto. Porque si no, no van a estar funcionando las cosas, que se nos van a terminar apagando y no queremos eso. Vale, cerramos todo aquí. Vamos a mirar todo, que esté todo en condiciones. Primero que nada, vamos a apagar igual de todas maneras ahora mismo las torretas y todo, porque no quiero ahora que esté todo esto funcionando sin sentido. O sea, por ejemplo, que esté gastando ahora corriente, que no, el tema de la luz y eso, que gasta mucho, que no quiero que gaste ahora. Así que vamos a cerrarlo todo. Cerramos esto por aquí. Vamos a ir, espera, vamos a apagar primero y ahora nos ponemos las botas así. Venga, apagamos aquí, que no esté gastando. Vale, y aquí, a ver, ¿cómo estamos? Aquí ya teníamos más cartuchos, sabía yo que teníamos. Aquí vamos a dejar esto, vamos a soltar esto, vamos a soltar esto. ¿Qué más? El hacha. Y aquí vamos a tener, vale, este para arreglar.
Vamos a ponernos. Y esta, si esta por aquí. Esta por aquí. Nuestra escopeta por aquí. Este mazo por aquí. Y bueno, no sé, yo no las voy a, nunca las uso la verdad aquí, sobre todo aquí dentro, pero por tenerlas tampoco que no pase nada. Esto por aquí y la bebida por aquí por cualquier cosa que pueda pasar, vale. Y yo creo que tenemos suficiente munición, teniendo en cuenta que arriba tenemos 9 y 6, 15, 1500 no, 9 por 4, 36. Y las otras son 1800 más, ¿no? O sea, pff, a ver, tenemos 5000 y pico de balas, gente. O sea, aquí. O sea, una barbaridad. Bueno, son 7 y 37 de la tarde, todavía es temprano. Le queda un rato a la horda. Pero bueno, nosotros ya estamos listos, no vamos a hacer más nada. Sí, lo que voy a hacer. Vamos a cerrar aquí. Voy a llevar a mi colega abajo y lo vamos a dejar bloqueado aquí abajo porque se empieza a mover, empieza a hacer cosas y yo... Se me pone delante y aparte seguramente si vienen los... Bueno, seguramente no. Como van a venir policías y demás que van vomitando, pues no queremos aquí que este aquí le hagan daño. Así que nada. Vamos a ver cómo se enciende la luz. Mira, mira cómo se ilumina, gente. Estupendo, ¿eh? Sobre todo esta parte de aquí. Por eso decía yo que si tuviéramos más... Es así, tendríamos que poner otro de estos, otra de baterías, ¿no? Y usar ya dos de baterías. Pero bueno. Bueno, pues gente, 8 menos 5, nos quedan 2 horas para la horda, pero bueno, ya no tenemos más nada que hacer y nos vamos a quedar aquí. Mira, ya están aquí, mira. Espera tú. Anda. ¿Qué te ha pasado? Ahora vendrán a... Veamos, se están pudiendo las botas, las torretas de arriba, ¿eh? Ya, que vengan, que aquí los esperamos ansiosos. Vale. Vamos con esta. Por aquí. Ya la diferencia, gente, ahora podemos disparar a través de esto, es distinto ahora, ¿eh? Qué guapo, tío. Esto es otra cosa, ¿eh? Vale. Hola, tú. Espera, que te voy a meter uno de estos, espera. No, de estos no, tío. No, ¿qué estás haciendo? Te voy a meter uno con explosivo, no quiero tampoco esto. Toma, adiós. Ahí se acabó la historia, vale. Apagamos. Y ahora sí, gente, hasta la horda que no nos vemos. Salvo que venga otra screamer. Vale, gente, las 10 de la noche comienza la horda nuestra, quizá, y no lo digo todavía del todo seguro, pero quizá nuestra última horda. Encendemos todo y vamos viendo. Dios, vale, esto va a ser una masacre, ¿eh? Esto va a ser una puñetera masacre. Vale, escopeta, torreta, vamos, de todo le están metiendo aquí. Vamos a ayudar un poquito nosotros también. Si no, aquí me aburro yo. Dios, es que no me dan ni tiempo, ¿sabes? No me dejan. Esperen. Vamos a guardarlo para la última hora, nos quedamos, porque si no me aburro yo acá, gente. Vale, tampoco quiero que usted... Pero... Ah, coño, vale, la corriente no, joder, vale. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Se ha roto? No, he apagado. Vale, mira, por aquí, y por aquí. Vale, y por aquí. Vale. A ver, por aquí también, estas cositas. Vale, estaba mirando el tema de los puntos, de paso, les cuento un poco mientras esperaba y... Creo que si tomamos el líquido ese que tenemos, podemos rescatar unos 10 puntos más o menos. Porque bueno, hay varias cosas que no las estamos usando ya y no las vamos a usar. Así que podemos rescatar unos 10 puntitos más o menos de... la hostia que le ha metido. De puntos que tenemos ahí metidos. ¿No? Ya hemos venido este, ¿eh? Todo rabioso, tío.
Así que bueno, ese por ese lado, si lo hacemos, podemos rescatar. Después hay algunos que me interesan seguir manteniéndolos, la verdad. Pero que de momento podríamos quitarlos, por el momento tampoco que nos sirven demasiado. Y después, en el caso de que, llegado el punto que te empiecen a sobrar puntos, pues sí los puedes volver a poner, que no pasa nada. Vale, eso por un lado. Y otra cosa también que están... que me quedan solo, creo que son 5 libros nada más para completar todo lo que son los... A ver, que les muestro así rápido. Estos. El tema de libros, fijaros. 1, 2, 3 nos faltan por aquí. 4 y 5. Uno de cada uno y completaríamos ya todos los libros. Eso, gente. A ver si nos lo da ahora con el loot, que vaya soltando esto. O bueno, que nos dé alguno por lo menos. Realmente dudo que nos lo dé todo, pero bueno. Vale. Vamos a meternos un poquito también de escopeta. Mierda, escoputa. Mira, está en el medio. El cabrón está en el medio de la reja y nos estaba electrocutando, tío. Y se había quedado parado el cerdo. A ver, no llega. De aquí no la detecta, ¿no? A ver. No. Toma por aquí. Toma por aquí. ¿Qué te ha pasado, tú? Toma, deja ya de tontería. Toma. Qué guapo lo de la reja, gente, ahora, ¿eh? Ahora es distinto, ¿eh? Ahora con la reja es otra cosa, porque ahora los vemos de todos lados, ¿eh? Es distinto ahora este asunto. Me gusta más ahora esto. No, no te levantes, tú, quédate ahí. No tenemos ni que ponernos por aquí, buscarlo, a través de la reja le metemos si queremos. Yo, vaya hasta acá llevado, ¿no? De todas maneras, yo... mira, gracias, tío. Mira, gracias, Me lo ha empujado y todo el tío, ahí todo amable. Mira, recargamos. Trato de evitarlas igual un poco para no tirar a través, porque no sé si le estaremos metiendo. Mira cómo le mete el otro también, tío. Para evitar darle a la reja, no sé si al pegarle disparar a través de la reja también le estamos haciendo daño a la reja, pero bueno, por si acaso. Y arriba, las torretas que están arriba también están haciendo lo suyo, por lo menos una de ellas, que es la que está apuntando hacia aquí, está haciendo lo suyo, porque se escuchan los disparos como meten arriba, mira, este se ha quedado ahí. Así que también están ayudando a las que están arriba. Ya muchos bajarán ya bastante heridos, porque la escopeta de arriba, al hacer su trabajo, pues ya verás tú. Uf. Quédate ahí. Vale, más bolsitos, llegamos, sí, perfecto. Mira, hay dos que no teníamos. Vamos a leerlos ya, que son estos. Bien. Vale. ¿Dónde vas tú? ¡Ay, qué rápido te levantas tú! ¿En serio? No me jodas. La otra avisándome que están entrando zombies, ¿sabes? No me he dado cuenta tú. Anda, se la aguantan, ¿no? Levanta. Así no disparo para abajo, que corremos el riesgo de darle a los palotes nuestros. Vale. Eso que estamos con las torretas apagadas, gente, ¿eh?
Yo creo que la torreta la voy a dejar para un ratito anterior a terminar. La verdad que decía de que esto quería dejarlo de que se encarguen ellos, pero lo he dejado los primeros, bueno, ya han visto el primer momento y me empecé a aburrir. Dije yo, esto, tenemos que estar aquí durante 20 minutos que dura la horda, mirando cómo. Vale, un puntito. Mirando cómo se ponen las botas las cosas, las torretas, pues no me hizo mucha gracia, la verdad. Dije, me voy a aburrir como una ostra aquí. Así que nada, vamos a las apagamos ya. Jugamos nosotros. ¿No? ¿Dónde estás? Venga, 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 ¿dónde está, pajarraco? Venga, vamos a encender esto. Así. A ver si le mete al pajarraco. Vale. Yo es que no me dejan nada para mí, ¿sabes? ¿Dónde está el puñetero pajarraco, tío? A ver, pajarraco, ¿dónde estás? Ah, míralo. Ya está. Venga, fuera el pajarraco. Ya no puedo entrar. Mierda, me parece que un... ¿Dónde está? No. Vale, me ha parecido que había llegado un... Ah, pues sí. Sí. Ya ve. No me ha parecido a mí que había escuchado aún de esto. Dame tu bolsito. Mira. Mira otro, ah no. Vale, un Feralis. No era un Feral, era un de estos flaquitos. Lo que sí, lo que no me están viniendo, claro, al estar aquí abajo, una cosa que he notado, que no sé, creo que es un, no sé si es un punto a favor, pero que yo creo que sí, que no vienen perros, tío. No sé dónde vienen perros aquí abajo. Por alguna extraña razón, no me vienen perros. Ni lobos. Básicamente animales. Vale. Ya se apagamos, no se ve nada, ¿Cómo le da? Bueno, eso era que puse eso ahí, gente, precisamente para eso, para que si estos se ponen ahí al lado, muchas veces cuando quedan ahí, lo que hacen, se dan vueltas y se pueden apegar a las paredes y demás, que aunque le peguen las paredes me da igual, pero si se le pueden apegar, a ver, este lo había detectado recién. Mira. Yo, en momentos que me lo detecte, ahí está, vale. Pero a veces que se le, por ahí se puedan, si se quedan arrastrados porque les falta una pierna o algo, se pueden poner a pegarle ahí, pueden romper eso y pueden hacer alguna cagada a los postes. Entonces de esta manera esto los mantiene alejados, los echa de ahí. Mira. ¿Eh? Me la esquivaste, ¿eh? te la reconozco esa, me la esquivaste y mal, no llevo aquella, ¿no? A ver, si me pone, si se me para una de adelante y lo empuja, quizás me arrime un poquito el bolsito para acá. Vale, para abajo no tengo que disparar, acuérdate, tío. Vale, por eso también un tema de las torretas, tenerlas un bloque más arriba hubiese sido lo suyo, porque así también evito disparar y que le pegue a las torretas, porque claro, aquí podemos estar dándole a las torretas sin querer o sin... Ah, míralo a este idiota. Estaba diciendo también que no venía, ni estaba pensando en realidad que no venía ninguna Spider, pues mira, aquí ya ha llegado uno.
No le da ni respiro, tío. Venga. La escopeta limpia, ¿eh? Estamos, ¿eh? Hoy prácticamente, ¿eh? Yo no sé si serán las torretas de arriba que están limpiando un poco, pero noto menos zombies. Vale. Vamos a hacer una cosa ahora, ¿eh? Vamos a hacer algo, gente. Vamos a hacer algo. Vamos a encender las torretas. Mientras yo me voy aquí abajo a soltar un poco de loot. Vale. Así yo... Vale, ya, me toca a mí. Así puedo seguir juntando cositas. Venga, queda por aquí un bolsito que me quedaba algo, no sé. Vale. Otro pajarraco. Venga, baja. Venga. No sé por dónde ha entrado, pero me mola que haya entrado. Venga, bueno, ahora le podemos meter por acá, gente. Otra cosa que también estaba pensando, que lo pensé ya también después. A ver. Sabemos que los palos de electricidad se van gastando con el tiempo. Puede llegar un punto, un momento en el que se rompan y ya no haya electricidad en alguno de ellos. Que creo que nos ha pasado alguna vez. No, creo que nos da tiempo de sobra para que funcione durante toda la noche. Pero en el caso de que eso pase, nos quedaríamos sin electricidad. Entonces, otra cosa que se me había ocurrido era, por ejemplo, ahí donde está el palo este de luz, poner otro justo por detrás, y lo mismo uno en cada uno, por detrás. Entonces haríamos una doble hilera, pero diferenciado, o sea, que yo podría tener uno de ellos apagado y el otro encendido. Cuando uno se rompe, pues apago uno y enciendo el otro, no sé si me explico. A veces me cuesta un poco hacer una explicación lógica y que la gente me entienda, porque bueno... Pero bueno, no sé si entienden, ¿no? Poner uno detrás del otro y uno tener y conectados, ¿no? Los de atrás con los de atrás, los de adelante con los de adelante. Pero tenerlos diferenciados con diferentes interruptores. Entonces tengo encendido uno, el de adelante, por ejemplo. Si se gastan, se rompen, simplemente lo apago y enciendo el de atrás. Y el de atrás estaría limpio, nuevo, sin usar. O sea que empezaría de cero, ya que tendríamos de sobra. Pero bueno. Son pequeñas cositas que se van ocurriendo ya para, quizá para series más adelante. Y la verdad que nunca lo he hecho eso porque nunca he tenido la necesidad, ya que, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Que aguantan toda la noche. Mira, son las 3:30, ya queda nada para que se acabe. Así que, venga, torreta que te parió y que se ponga la bota. Aquí miramos cómo se divierten las torretas. Miren, nosotros desde aquí los miramos. A este no le están dando, ¿no? Porque está metido ahí abajo. A este sí le están metiendo, pero de lo lindo. Vale. Escucho zombies por arriba, ¿no? ¿Me da la sensación o qué? Vale, otra cosa también, ya que estamos, ya que lo estoy lo comento, no sé si recuerdan hace 2 o 3 hordas atrás, encontramos que nos habían entrado arriba. Pues, una de las cosas que creo que fue lo que pasó, porque me estoy dando cuenta que puede que esté pasando ahora, porque escucho zombies que no están bajando, es que, como hemos comentado, la protección de la base llega hasta un cierto punto, no sé exactamente hasta dónde, si es hasta por aquí, más o menos, ¿no? Y hay una parte que no está cubierta. Entonces, puede que zombies se spawnen dentro de la base, del lado que no está protegido. Vale, vamos a apagar aquí, pues se ha acabado ya.
Entonces puede que eso es lo que haya pasado aquella vez, que algún zombie se haya colado dentro. Y por eso haya subido por donde no tenía que subir. Vale. No sé si me explico, ¿no? Que haya entrado por abajo. Vale, esto está todo bien. Vale, perfecto, vale. Vale, vamos a entrar. Esto yo lo dejé abierto, soy idiota. Que haya spawneado, ¿no? A ver si me explico lo que quiero decir. Vamos a apagar esto, esperen, vamos a apagar aquí. Se activamos. A ver cómo ha quedado la baterías. ¿Cuánto me dan? Una y media, tío, nada ha gastado. A ver, que hayan spawneado, no, porque esto está sano. Pero bueno, que la otra vez yo creo que me han spawneado por aquí abajo, por ahí detrás, no ya sé dónde. Rompieron nuestra puerta, se fueron para arriba, rompieron la de arriba. Eso yo creo que nos pasó aquella vez. Ahora mismo, pues no ha pasado por suerte, pero bueno, pudo haber pasado. Vale, vamos a echar un vistazo a todo. Si hay alguien por aquí dando por culillo, yo creo que nadie, ¿no? Bueno, estas se han divertido a lo loco también, ¿eh? Supongo que esta fue la que más se ha divertido porque esta está aquí y está apuntando justo a la entrada, así que esta debe haber estado disparando a lo tonto. Pues nada, gente, una nueva horda superada, horda del día 112. Puede que sea la última horda de esta serie, no lo sé, ya eso lo decidirá alguno de ustedes seguramente. No sé si alguien quiere participar de la decisión, pues bienvenido a ello. Ya lo he comentado, seguramente aquí ya le daremos un finiquito a la serie. Solamente quedaría ver si continuamos con esta y hacemos la mega base esa que tengo ganas de hacer. Que va a ser una pasada ya de continuando esta, o directamente empezamos de cero, que yo creo que es lo mejor, o sea, pero bueno, eso lo dejo a decisión de cada uno, que puedan decidir y decirme qué es lo que les gustaría hacer. De momento yo voy guardando todo por aquí, lo que se pueda, así esta me acompaña hacia arriba, ahí está, el resto son cosas mías, ¿verdad? Sí, vale, y esto... Vale, mis armas, mis cositas, ¿no? ¿Por qué tengo acero aquí? No sé. Y esto por aquí. Vale, espera. Great to see you, Master. Monster me dice. Vale. Listo. Todo, ¿no? Aquí tenemos. Sí, vale. Vale. Todo en condiciones, gente, ya, eso fue, habría que arreglarlo y todo, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro momento. Voy a salir por aquí, así voy cerrando todo, y dejamos todo cerradito. La base ha funcionado estupendamente bien, funcionaba tal cual yo quería. He disparado para divertirme yo por mi cuenta un poquito también, pero ya han visto que no tiene necesidad. Si yo ponía las torretas, aquí se quedaba solo. Le voy a echar un vistazo antes de salir, cuánta munición ha gastado para tener una idea. No hemos disparado, hemos disparado muy poco, pero vamos a mirarlo. Miren, acá no ha gastado ni una, vamos, ni media. Bueno, media, mira, aquí tampoco. O sea, yo quiere decir de que si esto lo deja, mira, aquí nada. Muy poco, vamos, aquí muy poco también. O sea, menos de 50 balas, 46 en concreto. Miren, aquí ni la mitad de una. Aquí tampoco, ni siquiera, bueno, aquí 40 cartuchos. O sea, es verdad que lo hemos dejado muy poco tiempo, pero miren, aquí un poquito más de la mitad de una. Aquí, bueno, aquí también la mitad, más de la mitad de una. Pero bueno, muy poco, gente, muy poca munición. Yo creo que esto, si lo dejamos toda la noche, tenemos munición para que se ponga la bota aquí toda la noche esto y sin tener que tocar nada nosotros. Pero bueno, nada, gente, pues una nueva horda superada. Lo he desbloqueado el idiota este, ¿dónde está? ¿Dónde está mi? No lo he desbloqueado, no, lo he cargado de cosas, pero no lo he desbloqueado, vale. Venga, tú. Ya puedes seguir, venga. Va a cerrar aquí. Mierda. Vale, esto. Vale, para variar, lo había dejado puesto sin. Sin que esto esté. Bueno, esto que trabaje aquí.
aquí que me haga este poco acero forjado, pero bueno, muy poco. Aquí le vamos a llevar un poquito para el otro. Aquí que me haga más cemento. Aquí ponemos, activamos y que haga acero forjado 14 y después que me haga cemento. Y aquí no está haciendo nada, ¿no? Vale. Aquí me, que me vaya haciendo puntas de flecha de acero, ¿no? ¿Por qué no? Ah, porque aquí, vale, idiota. Vale, que me haga puntas de bala. Y ya después ponemos para hacer cartucho. Nada, esto que siga trabajando. Esto está listo. Vale, no está listo. Vale, que termine de hacer eso que está haciendo por ahí. Y nada, gente, yo creo que ya estamos. Vamos a irnos para arriba a guardarlo todo. Y cerramos el episodio aquí. No sé, gente, cómo va a continuar esto. Lo vuelvo a repetir. Depende de la decisión de alguno de ustedes. Yo aquí me quedo abierto y esperando a que alguien me diga lo que le gustaría hacer. Yo escucho, atento. Y nada, mientras yo me quedo aquí guardando, nos vamos despidiendo. Obviamente, lo que he comentado, pase lo que pase, voy a hacer un episodio más, porque quiero hacer un episodio por lo menos terminando un poquito todo lo que es la base. Seguramente muy poco comentado, simplemente iré haciendo, porque seguramente muchas cosas que directamente aceleradas, con cámara rápida, no sé, ya veremos cómo lo hago. Pero bueno, haremos algo así muy, muy por encima. Vamos a ir guardando todo. Voy a guardarlo todo y ya después veo qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Y bueno, ya veremos. Ya veré cómo lo hago, gente. De momento vamos a despedirnos aquí. Como siempre digo, gracias por estar. De verdad, le digo en serio. Muy, de verdad, me estoy muy agradecido. No importa que hayan sido 4, 2, 1, 100, 1000. Me da igual la cantidad. Los pocos que hayan estado, los muchos que hayan estado. Siempre agradezco de corazón que estén. Así que nada. Gente, esperemos que, a ver, que continuemos ya en la siguiente, que me acompañen en la nueva aventura. Créanme que la nueva aventura que tengo preparada, si me sale bien como yo la quiero hacer, va a ser una auténtica pasada, porque es una auténtica locura lo que se me ha ocurrido. Ya estuve haciendo algunas pruebas ya en el, bueno, fuera de, aquí no va, fuera de bueno, de la partida, en otra, en una partida de prueba que tengo, que siempre tengo. Y lo que estoy haciendo está, o sea, visualmente es guapísimo, de verdad lo digo, ¿eh? No quiero engañar a nadie, no estoy diciendo esto para enganchar a nadie, de verdad lo digo, está quedando guapísimo, creo que va a gustar y va a gustar mucho. A mí me encanta lo que está, cómo está quedando lo que estoy haciendo. Y bueno, espero que también a ustedes. Así que nada, gente, no me enrosco más. De verdad, como siempre, gracias por estar, gracias por ver, recordad dejar like, comentarios, por supuesto suscribiros al canal si no estás suscrito, que nos veremos el siguiente episodio de este, que va a ser ya, supongo que el último o no, ya lo veremos, ya lo decidirán ustedes. Pero bueno, ya lo veremos en el próximo. Y nada, gente, no me enrosco más. Gracias y hasta la próxima. Chao. Bienvenidos a Yermanse, es el lugar ideal, donde todo es diversión, no te puedes perder. Suscríbete y